Sí quiero resaltar que la convocatoria para esta comparecencia, pues como que sí se nos hizo larga. Me queda claro que no es un tema de los funcionarios, pero yo sí creo que, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, ojalá la mesa directiva de esta comisión permanente pues sea un poco más diligente, y hubiera sido un poco más diligente, porque estos temas son temas importantes, que de mucha actualidad. Es una comparecencia que se propuso, el PRI propuso esta comparecencia en mayo, y si mi calendario no está mal, pues estamos en agosto. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos, señores funcionarios del Ejecutivo. Quiero en primer lugar decirle al señor director general del IMSS que tengo una, además del aprecio personal que tengo por él y de un reconocimiento de su capacidad profesional, quiero decirle que no le voy a preguntar nada a usted, y le pido que no me lo tome a mal, no es por falta de interés o por no querer conocer su opinión. Hay temas importantísimos en el IMSS, empezando por temas estructurales como la viabilidad financiera del instituto, particularmente de los seguros de salud, que yo creo que ameritan una discusión profunda, no solamente de comparecencia. Yo estoy seguro que tendremos espacios formales e informales, o temas más cercanos a la coyuntura, como este asunto de la resolución de la Corte y el impacto en las pensiones, que para el PRI es una prioridad resolver esta situación. Pero no es la materia de esta comparecencia. Entonces, aclaro que no es una descortesía, ni mucho menos falta de interés, pero me dirigiré, si me lo permiten mis compañeros, al señor secretario Lozano. A quien, por cierto, honor a quien honor merece, hay que decirlo. Cuando estábamos en tribuna argumentando el que viniera el señor secretario, los compañeros de Acción Nacional, quienes habían opuesto en esta tercera comisión y estaban por oponerse en la comisión permanente, pues bueno, yo tuve comunicación ahí por el Twitter con el secretario, y el secretario expresó su disposición para venir aquí con nosotros, y eso fue suficiente para que fuera un voto unánime de todos los compañeros senadores y diputados integrantes de esta comisión. Entonces, pues bueno, hay que reconocer que la disposición de venir siempre ha estado y ha sido muy pública. No voy a abundar mucho en cifras, porque yo creo que ya nos empezamos a marear de tantas cifras. Y siempre las cifras económicas representan una oportunidad de manipulación discursiva, por la misma estacionalidad, el comportamiento cíclico de la economía. Entonces, pues bueno, uno siempre puede tomarlas desde el punto más bajo hasta el punto más reciente, más alto, y decir hay una gran recuperación. Pues si uno escoge el cachito de tiempo que nos da la visión más optimista, y me temo que es un poco lo que está haciendo usted, señor secretario, en el manejo de las cifras. A mí me gustaría ir de una manera más sistemática al inicio de esta administración, la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y comparar de cuando empezó la administración, ¿cómo estamos ahorita? Empecemos con las cifras que nos da el INEGI. En enero del 2007 teníamos una tasa de desocupación como porcentaje de la población económicamente activa del 3.7%. A junio de este año tenemos una tasa del 5.51%. Y habría que ser cuidadosos por la estacionalidad, tal vez habría que comparar enero contra enero, pero la cifra de enero y de junio no es muy diferente, estamos en niveles de alrededor de 5.5 puntos. Es decir, tenemos una diferencia muy importante, de 1.8% de la población económicamente activa, que hoy no está ocupada, según nos dice el INEGI, y que al principio de la administración de Felipe Calderón sí estaba ocupada. Entonces, más allá de los brincos que hemos tenido y de esta situación traumática que tuvo la economía internacional el año 2008 y 2009, pues claramente hay un problema. Si nos vamos a qué significa esto en números absolutos y comparamos la población desocupada
según este mismo indicador, que es un indicador limitado por las las características metodológicas, y podemos tener un debate muy amplio sobre la metodología que usa el INEGI, que usa, no es mi interés, no quiero entrar a ese debate. Pero según las propias cifras del INEGI, si comparamos la población desocupada en el primer trimestre de 2007 contra el primer trimestre de 2010, es decir, 4 años después, esta no ha hecho más que crecer. Tenemos 700,000 más mexicanos desocupados, según las cifras del INEGI. Ahora vamos a las cifras del IMSS. Si comparamos la cifra más reciente que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son nos da una cifra de junio de 14,539,000 asegurados. En noviembre de 2007, es decir, hace 3 años y medio, perdón, la cifra de este año es 14,480,000. En noviembre de 2007, hace 3 años y medio, en el IMSS había 14,539,000 asegurados. Es decir, en 3 años y medio estamos todavía por abajo del nivel de asegurados de hace 3 años y medio. ¿Por qué es preocupante esto? Bueno, pues porque la población económicamente activa, que es decir, los jóvenes que se incorporan a la demanda formal de empleo, mejor dicho, técnicamente correcto, a la oferta de trabajo, sigue creciendo. Hay diferentes estimaciones de cuántos se incorporan al año, pero tenemos alrededor de 800,000 en promedio, 800,000 jóvenes. Tenemos que crear alrededor de 800,000 empleos al año, más o menos, podemos afinar la cifra, pero estamos hablando de cifras de esa magnitud. Híjole, qué grave. Qué grave, porque necesitamos 800,000 empleos al año y estamos en los mismos niveles de 2007. No es de extrañarse entonces que tenemos más desocupados hoy. Y esto permea todo. Esto permea todo, no solamente es un problema económico, es un problema social muy grave. Cuando criticamos en el PRI la estrategia del presidente Calderón en la lucha contra el crimen organizado, estamos criticando una estrategia integral. Por supuesto que estamos en favor de que se ataque frontalmente a los cárteles y a las organizaciones criminales. Siempre lo hemos estado y vamos a seguir estando. Híjole, pero cuando tenemos 800,000 jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral cada año, que no encuentran chamba, pues estamos generando un caldo de cultivo para un reclutamiento muy barato, señor secretario. Y más ahora que es más difícil irse al otro lado, porque ya no hay tantas chambas del otro lado, pasando la frontera, y además pues nos están construyendo un muro. Entonces, es una situación muy delicada, en la que a mí me preocupa que se está incumpliendo, el Estado está incumpliendo una responsabilidad constitucional. La Constitución es muy clara, el Estado tiene una responsabilidad de conducir la economía y generar las condiciones para que haya empleo. Esto no es una postura programática de algún partido político. No es la oferta de campaña de un candidato que con el ánimo de congraciarse con un electorado prometió ser el presidente del empleo. No me meto en eso. Todos sabemos que fracaso, pues no ha sido el presidente del empleo. Este es el mandato de la Constitución. El Estado no puede ser omiso en la creación de empleos. Y yo creo que en esta administración, desafortunadamente, el Estado está siendo gravemente omiso en la creación de empleos. Déjeme preguntarle, pasar a las preguntas, señor secretario. La primera, pues que me diga usted si está de acuerdo o no en las cifras que yo manejo, si estamos manejando las mismas cifras. Y si está usted de acuerdo que en esta administración no se han creado empleos, en términos netos. Y ojalá la respuesta sea un sí o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque estamos hablando de cifras, esto no es de opinión. Nosotros creemos que en esta administración no se han creado empleos. Segundo,
hablamos de la política contracíclica, y me va, y tiene usted razón si me contesta que usted no es el secretario de Hacienda, o el secretario de Economía, o el secretario de Comunicaciones y Transportes, pero nos preocupa mucho que el Estado anuncia, esta administración tiene una tendencia a anunciar políticas contracíclicas, son rete buenos para anunciarlas, y muy malos para ejercerlas. Si vemos las cifras de subejercicios, pues digo, según la cuenta pública del año 2009, ahí están las cifras, la cuenta pública es pública. Tenemos 53.811 millones de pesos que no se ejercieron en diferentes programas. Particularmente en materia de infraestructura. ¿Cómo es posible que en el año en que estamos en mayor crisis, en que necesitamos estimular la demanda agregada, y ahí está el presupuesto, el Estado no lo ejerza? Pero bueno, usted no es el secretario de Hacienda, no le va a preguntar a usted por qué no lo ejercieron. La pregunta es muy puntual. ¿Tiene la Secretaría de Trabajo estimaciones de cuántos empleos pudieran haberse generado en el 2009 si se hubiera ejercido a plenitud el gasto público? Repito, no quiero que usted, no le estoy preguntando, no lo quiero meter al tema de si, por qué el subejercicio, no es su responsabilidad. Pero la pregunta sí es, la pregunta entonces es, ¿cuántos empleos se pudieron haber generado si el gasto se hubiera ejercido oportunamente? Habla usted de la necesidad de generar economía formal. Nos habla de esta reforma laboral. Ya mi compañero David Hernández va a hablar de ese tema, no les quito más tiempo. Pero yo quiero hacer una pregunta. Nos preocupa que los sistemas, los programas sociales que ha generado las administraciones panistas desde el año 2000 generan incentivos para la economía formal. Por ejemplo, el Seguro Popular. El Seguro Popular ofrece una cobertura médica a aquellos trabajadores que no cotizan ni en el IMSS, ni en el ISSSTE o algún sistema estatal de seguridad. No quiero, me encantará escuchar la opinión del director general, pero además ya la conozco. Quiero la suya, secretario. Quiero la suya. Porque la pregunta tiene que ver con el empleo. La pregunta, y es concreta, ¿considera usted que el Seguro Popular y otros programas de beneficios sociales que no están vinculados al cotizar o no en un sistema formal de seguridad, como puede ser oportunidades y otros, pero particularmente el Seguro Popular, ¿cree usted que fomenta la economía informal? Hay muchos académicos que han dicho que sí. Esa es la posición, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y así como usted nos propone una reforma, que entiendo que además no la presentó usted, la presentó Acción Nacional, la reforma laboral, pero usted la enarbola, la comparte. Y uno de los objetivos es formalizar la economía. Yo le pregunto que nos diga si usted cree, comparte esta tesis de que el Seguro Popular contribuye a informalizar el mercado laboral. Y creo que esa es una pregunta para el secretario del Trabajo, no solamente para el director general de IMSS. Antes de que usted viniera, le preguntaba yo a algunas personas, en directo y a través de las redes sociales, qué gustaría...